¿Cómo están? Buenos días por la mañana. Pues miren, vamos a subir este cerrito, que aparentemente se ve chiquito, pero ya que nos vamos acercando se ve súper grande. Vamos a hacer esta travesía. Miren, pues aquí está el cerro grande. Este cerrito le llaman el Cerrito de la Cruz. ¿Sale, vale? Pues vamos a enseñarles. Ahora venimos caminando, no creo que venimos en bici, venimos caminando con los peques. ¡Saludos! ¡Cáelo! Hola, saludos. Hola. Saludos. Hola, saludos. Hola. Saludos. Hola. Saludos. Ahí está, sale. Y su servidor. Sale, vale. Pues ahí vamos. Ahora seguimos subiendo fotitos y a ver qué cae. Chavos, miren, ahí vamos subiendo, ahí vamos, cómo se ve San Pueblo de aquí, ¿vieron? Acá está, miren, vamos empezando a subir el cerrín, ¿vale, vale? Nos vamos a echarle, nos vemos. Bonita. Es puro cuento eso. Ay, ay. Pues miren, ya ahí vamos. No, no se ve nada. Pues aquí vamos subiendo. Miren, aquí van los niños y las mujeres acá enfrente. Y ahora sí, pues aquí vamos ya. ¿Qué es agua? Es agua. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pues ahí vamos. Ahorita nos vemos. Hacer ejercicio. Mi compadre, miren, Alancillo, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Por qué te quieres acabar el aire? No me lo quiero acabar. ¿Qué pasó? Vámonos, te ayudo. ¿Sale? Pues miren, para que vean cómo va el caminito. Fácil, en subidita, en zigzag. Ahí vamos, echándole chido. Pues anímense, chavos de Santiago, miren, tenemos aquí este cerrito, y si no te gusta correr, no te gusta andar en bici, pues te puedes apoyar con subiendo este cerrito, es más que suficiente. Te oxigenas, te super oxigenas y obviamente pues tu condición aumenta. ¿Cómo es, joven Alan? ¿Qué opinas tú, Cana? Miren, podemos estar como ese niño, miren, que no se aplica. ¡Ánimo, Alan! Camínale, te ayudo. Corre, te cargo. ¿Te cargo? ¿Eh? No, mira. ¿Creen que ese niñito yo lo voy a aguantar a carga? ¿Cómo ven? ¡Ánimo! ¡Auch! Dale, vale, ahorita nos vemos. Hola, miren. Antes de que continuemos, miren, aquí ya ellos van acá arriba. Y aquí está la montañita.
Vamos a grabar, ahorita lo hacemos. Adiós. Ok, miren. Pues el caminito es este, sí. Ya subes allá, al cerrito. Y Dalan ya va corriendo acá. Dice que a ver quién gana. Bueno, si me llego a caer, no. Ay, 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 ay. No me vayan a hacer burla. ¡Auch! ¡Auch! Ah. ¡Ayúdame! ¡Último jalón! ¡Ayúdame! Ah. Ah. Tomé ese atajo y ahora se vino por acá. ¡Ah! Allá. ¿Y por qué te quieres acabar el aire? Y bueno, allá arriba, mira. Ya por ahí se escuchan los niños. Vamos. Vamos a seguirle. Corre. Quítate la chamarra, qué rico. Ajá. ¡Estamos perdidos! Subiendo. Mira, ya. Como ven, ya. ¿Sabes qué hacemos a las mujeres? Acá está Pueblo Nuevo. Acá está Santiago. Y continuamos. Vale, vale. Fíjense, aunque sea caminar, chavos, les va a gustar. Ok. Hacemos otra carrerita. Y dale. Dale que es interesante. Ay, que las piernas se sienten hinchadas, duras, así. Yo ando corriendo con. Precisamente les platico. Ay, con 98.4 kilos. Este muñeco es lo que pesa: 98.400 gramos. Fíjense. 98 kilos, 400 gramos. Ándale, eso. Y pues se siente triste porque exactamente el día 15 de diciembre, el 15 de diciembre, estábamos yendo al gimnasio a Joco. Me pesé y pesé 95 kilos, 200 gramos. Y de diciembre para acá, pues fue el cambio de bicicleta, fue el frío, la flojera. Y pues obviamente la comida, ¿verdad? La comida fue la que pues nos disparó en el peso. Y ahorita pues gracias a Dios pesamos 98 kilos. Ay, 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 no estamos en la risa. Pero bueno, la idea ahorita es empezar a hacer ejercicio y va. Miren aquí a mi peque. Se viene acercando. Luego se queda y ahí está, ¿eh? Y miren, pues vamos a ver si alcanzo a agarrar algo de... A ver ahorita a ver qué más fotitos sacamos, ¿vale? Nos vemos. Adiós. Sí, ¿verdad? Mira, aparentemente, cuando nosotros estamos allá abajo, se ven los cerros bien chiquitos. Súper chiquitos. Que dice, ah, mira. Hasta les hablamos en diminutivo, ¿no? El cerrito de la cruz. ¿Y qué? ¿El cerrito de qué? De no sé qué tanto. Pero, ¿qué tal está? ¿Está pesado subir o no? ¿Qué opinas? Sí. Desde lejos se ve chiquito, pero a comparación de una persona es... Me siento % más grande. ¿Perdón? 300% más grande que una persona este cerrito. Ok. Por aquí vamos, mira. Apoyando a Lala, que ya se me quería rajar. Pero obviamente que ya estando aquí... Ya. Ahí va. Ahí vamos caminando. Ay, ay, muy bueno. Muy bueno. Creo que hemos llegado. Ya llegamos. Como ven, mira. Pues ya hemos llegado a la puntita.
creo. A ver. Ok. ¡Qué milagro, Peques! ¡Ay, ay! ¡Qué milagro! ¿Y qué tal? ¡Bien! Yo ya estoy acostumbrado. ¿Y estás acostumbrado a qué? Pues a venir. Ay. Porque se cayó ahí. ¿Y tú, Alan? ¿Qué opinas? Yo prefiero caerme a que me duelen otra vez así las pies. Era la capilla. Sí, señorita Ana, ¿qué onda? ¿Qué cuenta? Nada. Qué cansancio. ¿Tu hija? Oye, sí, lo que prefieres que ya caerte. Ya casi ya no se me así las pies. Ay, qué bueno. ¿Y usted, señorita? ¿Te cansaste? ¿Y usted, señorita? A ver, platíqueme, ¿qué tal le fue en el camino? ¿Sí? ¿Sí le gustó? ¿Podemos venir otro día? ¿Segura? Sale, vale. Señorita Yare, saludos, ¿qué tal? ¿Sí vendrías otro día? Aquí sí. ¿Sí? ¿Bonita? Hola. Miren, dije así de voladita. Bueno, ahorita le sigo. Adiós. Ok, miren, pues ya llegamos aquí. Ya sacamos los jitacates, que las galletas, que los chicharrones. Ah, faltaron los chicharrones. Están las tortitas, naranjas con Miguelito. Jovenazo, ¿cómo estás? Saludos. Mira las papas. Y todo agua. Miren, les voy a mostrar un tinaco, un Rotoplas de 1250 litros. Lo traía cargando la mamá de Iker. Sí, miren. Miren, esta mujer dotada de fuerza. ¡Oh! ¿Vieron? Cargar un tinaco de Rotoplas desde Santiago acá. Bueno, estamos en Santiago, ¿eh? Pero desde acá abajo acá. ¡Tiene agua! Sí. Fíjense, para bañarse y todo, viejo. Sale, pues miren, donde llegamos. Miren, aquí está la capillita, por los que no conocen. Esta es la capillita. ¿Qué? Y miren, aquí está la cruz. Aquí la fiesta es el día 3 de mayo. Esa es la pirámide número 2, podría ser. ¿Cómo ven? Miren, es el tour. Estos días aquí en Santiago y a los pueblos aledaños han estado quemando mucho, han estado quemando toda la corteza, el pasto y las ramas secas y todo. Y miren cómo está el clima aquí. Pareciera que está nublado, pero pues no. Miren, pareciera que hay una neblina, pero todo esto de aquí es humo, es contaminación. Es un llamado urgente a toda la gente que se pone a cuidar animales, que tiene la idea de que quemando el pasto sale para la temporada, sale más verde, pero pues quién sabe. Sale, vale, échenle ganitas, por favor, ya no quemen el pasto, no quemen nada de eso, porque pues igual también atentan contra todos los animalitos que están en la fauna y flora. Sale, vale, pues vamos a seguir con esto, chavos, échenle ganitas y ahorita seguimos. Ah, aquí hay otra cruz, esta no la había visto. Miren, pues ahí estamos, ánimo, vamos a seguirle. Ay, ay, qué bonita mañanita familiar. Pues ya vamos a Tires. Ahorita ya están organizando juegos, creo, acá. ¿Están organizando juegos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? Sí, ya están organizando como que juegos. Según estamos abrazando un árbol. Ajá. Como un changuito. Adiós.
Pues mire, ya. Esta es la capillita, ya nos vamos. Ya limpiamos todo. Nos llevamos la basura, ¿eh? No lo crean. La tenemos en la mochilita. Pues aquí, miren. Esta es la capillita. ¡Jau! ¿Vale? Saludos, échale ganitas. Pues ya vamos para abajo, miren, así. Ya va toda la tropa para allá abajo. Saludos y nos vemos para la próxima. Adiós.